más recurrente, siempre hablamos de los disruptivos, ya se volvió una palabra de uso común. Pero más que hablar de cuáles fueron los dispositivos que analizó Foucault, de qué van, no, quiero problematizar el tema, palabras muy foucaultianas, para hablar de, digamos, lo que para mí me parece que es una especie de hilo conductor, un hilo de inteligibilidad en el trabajo de Foucault. A mí me parece que podríamos decir que el trabajo de Foucault es, disculpen esta palabra, es horrible, un trabajo de desdispositivo. Qué fea palabra, ¿verdad? ¿No? Tendría otra que es bastante fea también, pero que tiene muchos cuentos, que sería desobturación. Las dos sé que son feas palabras, ¿no? Están, pero si a alguien se le ocurre alguna mejor en el trayecto de esta ponencia, pues pues por favor háganme la recomendación, que yo les daré el crédito que se merecen, ¿no? La idea acá es entonces hablar de esta idea y presentar esta idea del dispositivo como una idea que pues aparece o que uno puede ver. Sé que el término dispositivo aparece ya en la genealogía. Sin embargo, y aparece en sus análisis que hace la gubernamentalidad, en fin, pero sobre todo en la genealogía. Lo que yo pretendo hacer en realidad, o más bien irme por otro lado, y ver que esa noción podría haber estado en Foucault como en muchos momentos, y que es un principio rector de su pensar, ¿no? Vamos a ver, entonces, primero hay que ver, o entender que, y pienso que aquí es donde empieza medio a verse esta idea de dispositivo. Si anuncio algo, que después pretendo cerrar al principio, que es un poco el tema de, pues que es un filósofo que, como muy auténtico, ¿no? O sea, yo siento que los grandes filósofos generalmente no solo tienen una intuición diferente, ¿no? Se acercan a los problemas desde otro lado. Y creo que Foucault se atrevió, fue un filósofo que brilló porque no se acercó a los problemas de la manera tradicional. O sea, que de alguna manera, en una filosofía que hegemónicamente son, no sé, lecturas o grandes eruditos de un tema en particular, como suele darse mucho acá, ¿no? O se hace un análisis exhaustivo de, digamos, de el P y no P en tal autor, ¿no? O se hace un gran comentario, o se es un gran erudito del autor. Pero algo que no era Foucault era eso, ¿no? Fue un tipo que pudo valerse de la tradición, no ser, digamos, uno más de la tradición. Él nunca hace grandes comentarios a ningún autor, quizás a Nietzsche, pero nunca, y a Kant, pero nunca hace grandes comentarios a los autores, de tal manera que podemos decir que Foucault se cortó el cordón umbilical de la tradición. Eso a mí me parece que ha sido muy importante, o sea, que ya de entrada marca una manera diferente de ver la filosofía, y que además uno lo puede ver cuando lea Kant, que en la ilustración pues no va a ver a Kant, de las críticas, ¿no? Es muy curioso como, por ejemplo, no ve al Marx, el Capital, lo puede mencionar, pero nunca lo glosa, nunca lo cita en extenso. Y entonces lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Foucault casi desde el principio, pues es a veces acercarse a los problemas, por ejemplo, desde la pintura, ¿no? Recuerdan sobre todo esas primeras tesis de la historia de la locura. ¿Cómo se acerca? Pues primero desde Bosco, ¿no? Frege, todo eso, ¿no? Pero sobre todo se va a acercar desde lugares donde uno no suele acercarse a la filosofía, ¿no? Esto es los archivos, los espacios, análisis de los espacios arquitectónicos, o esto que van a ser la vida de los hombres infames, ¿no? Poderte acercar y ver alguna cosa ahí curiosa. Ustedes que habrán, supongo, leído a Foucault en Vigilar y Castigar y en muchos otros textos, lo que hace es hablar de esos que nadie va a tomar en cuenta. Y entonces, parece que esos nunca hubieran sido, de hecho, me parece que nunca han sido tomados por ninguna tradición filosófica, ¿no?
Eso a mí me parece que es un pensar diferente, ¿no? Que es otra manera de acercarte a los problemas. De alguna manera Foucault sería una especie de cartógrafo, ¿no? Ese que apuntala ciertos problemas, que ve las cosas, los problemas en movimiento, ¿no? Mientras que a veces el que hace un mapeo puede dar puntos claves de las cosas, un cartógrafo logra ver cómo van cambiando los ambientes, cómo dentro de un dentro de un cierto lugar, pues podemos ver el movimiento. O sea, eso hace mucho, me parece un poco. La lectura que yo quiero hacer ahora es llegar a Foucault desde otro lado. Sé que hay un montón de comentaristas, no sé, podemos ver que generalmente su obra se piensa a veces arqueología, a veces genealogía, se ha agregado alguna más, ¿no? No sé muy bien para qué, pero de repente se utiliza problematizaciones o estética de la existencia, o teoría del futuro. En fin, se han hecho como muchas lecturas. Yo, por mi parte, quiero pensar en Foucault un poco como el mismo Foucault a veces se piensa, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando Foucault lo que hace es, quizás lo recuerden, por ejemplo, en trabajos como en La Teología del Saber, o en el segundo prólogo de Historia de la Cultura, donde él hace un prólogo y dice: no me gusta, por ejemplo, poner una ley a lo que voy a decir, ¿no? Digamos, Foucault en la Historia de la Locura señalará que no pretende hacer un nuevo prólogo para decir, un poco para contextualizar este asunto, es que pues Foucault había tenido una discusión con Derrida, ¿no? Derrida ataca a su primer prólogo y entonces parece que de repente él va a hacer un segundo prólogo para defenderse, y él dice: no voy a hacerlo, pero además pienso que son tan valiosos aquellos simulacros que existen por ahí, pensar los escritos como un, va a decir, objeto, acontecimiento, redoblarlo. Entonces Foucault no es un autor que él mismo dijera: esto es lo que hay que entender de mí. Entonces, pues yo, digamos, con base en esto, hago lo mismo, ¿no? Voy a tomar a Foucault, a lo mejor donde no le gustaría, en algún momento tomaré a Foucault y seguiré a Foucault en el tema de los dispositivos, pero después tomaré a Gamben y tomaré a Heidegger un poco para seguir pensando el tema del dispositivo y pensar cómo Foucault está en esta labor, ¿no?, de dispositivo. Entonces, pienso que no les soy desleal a Foucault cuando hago este ejercicio de que él mismo estaría feliz, ¿no? Y que además, él siempre le hacía hijos bastardos a todos los autores, pues ¿por qué no hacer simulacros, ¿no? Creo que no es tan desleal. Entonces, quiero pasar a este tema del dispositivo. Este concepto, de alguna manera, ha sido un concepto problemático. Foucault lo menciona en muchos lados, ¿no? Esto es, siempre hay como, ¿cómo decirlo? Siempre hay una mención de ellos en muchos lugares, pero pocas veces Foucault se detiene a decirnos qué es el dispositivo. No sé si... Y entonces aquí quiero seguir a Gamben, que hay muchos grandes comentaristas de Foucault, ¿no? Uno de ellos Deleuze, ¿no? Pero me gustaría seguir en este momento, y no sé si ustedes han hecho la lectura de Gamben del dispositivo, quizás algunos sí, es un texto muy famoso de Gamben, ¿no? Entonces voy a seguirlo, sí me gustaría, aquí voy a tratar de comentarlo brevemente, pero sí, para mí es muy importante que ciertas cosas que dicen Agamben queden claras, porque creo que de ahí podemos ver cosas un poco, ¿no? Entonces, espero no retrasarme mucho con este breve exposición sobre el dispositivo de Agamben, pero creo que da mucha luz, ¿no? El único lugar, podríamos decir, donde Foucault habla en extenso del dispositivo es en un texto del 77.
y este texto se llama El juego de Michel. Les leo brevemente este concepto. Además, Agamben hace un análisis, dice, hace un estudio previo, una reflexión previa, y dice: los grandes pensadores nunca realmente definen sus conceptos. Es curioso, ¿no? Y habla de Platón, ¿no? Platón nunca define el tema de la idea. Dice, y parece que los grandes pensadores nunca definen, ¿no? Como que parece que van bordeando el tema, ¿no? Van tratando de llegar a él por medio de una especie de circularidad, ¿no? Por rodeándolo, lo cual es elípticamente, lo cual es muy blanchoteado, ¿no? Es el tema de que está ahí, pero entonces hay que, solo puede uno acercarse a las cosas un poco dándoles así el giro. Y entonces les voy a leer este texto, este pequeño fragmento de Foucault. Busca definir de alguna manera esto del dispositivo, porque a una pregunta expresa, ¿qué es el dispositivo? Dice, aquello sobre lo que trato de reparar con este nombre, que es un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en fin, entre lo dicho y lo no dicho, podríamos decir, entre lo discursivo y lo no discursivo, que podríamos ver, creo que hay una clara diferencia entre la arqueología y la genealogía. Pero bueno, dice, en fin, entre lo dicho y lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo, sigue él, mismo, el dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos elementos. Por dispositivo entiendo una suerte, diríamos, de formación que en un momento dado ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene una función estratégica dominante. Sigue más adelante, dice, he dicho que el dispositivo tendría una naturaleza esencialmente estratégica. Esto supone que ahí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas o para estabilizarlas, utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder. Pero también ligado a un límite, o a los límites del saber, que le dan nacimiento, pero ante todo lo condiciona. Esto es el dispositivo. Estrategias de relaciones de fuerza teniendo tipos de saber. Y son sostenidas por ellos. Este es el, bueno, el fin de la cita. Bueno, acá pues dice todo y nada, ¿no? O sea, digamos que se fue ahí a decirnos como, claro, como un montón de veces que lo ha citado, entonces de repente dice, claro, también son las disposiciones arquitectónicas, pero también es esto, pero también es... Entonces eso le complica uno mucho la vida, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, su concepto de dispositivo pues no nos ayuda mucho. Si acaso lo que sí podemos ver, y es muy claro, pero... que nos dice sobre lo dicho y lo dicho y lo no dicho, y creo que ahí uno ve cosas, ¿no? Que es lo discursivo y lo no discursivo. Muchas veces se ha dicho que lo discursivo en Foucault corresponde a la parte arqueológica y que lo no discursivo es todo eso que aparece en la genealogía, o sea, la analítica del poder, cómo se engarza, no sé, con el saber, en fin. Pero hasta acá tendríamos, digamos, lo que dice. Lo que me parece que es muy interesante es lo que trata de hacer Agamben con eso. O sea, trata de aterrizar todo eso que ha dicho Foucault para darle sentido, lo cual se le agradece infinitamente. Aquí una pregunta, una para, como moción de orden. ¿Cómo es acá la dinámica? Pregunta cuando quiere. En general dejamos que haya una exposición. Ajá. Al final hago yo algunas anotaciones de lo que hemos escuchado. Ajá. Y luego viene una serie de intervenciones del público. Ah, ok. Bueno. Que pueden ser preguntas, intervenciones, dudas, aclaraciones. Ah, perfecto. Bueno. Bueno. Pero si alguien quiere preguntar algo hasta aquí, lo puede hacer. Claro. Si sientas en que no los intimide el dispositivo. Además, yo siempre como que prefiero que pregunten porque así ya tengo que tomar un café. ¿No? Ok.
organizarme. No sé, hasta aquí preguntas. Si ¿sí se ve más o menos por dónde va esto? Yo siempre digo que hago esto de quieren preguntar, aunque en realidad siempre sigo hablando, no tengo una mala educación, o sea, que ir hablando. Entonces, bueno, pero procuraré, dar éxito, ojalá que pueda tomar la palabra igual, para que si algo les parece interesante, pues señalarlo y no voy a hacer que se me vaya a olvidar, ¿no? Aquí la única regla es que si alguien quiere intervenir, lo puede hacer. Preferentemente sin groserías. ¿No? Preferentemente. ¿Nadie? ¿Todos vamos más o menos? Entonces, vamos entonces a ir a este análisis que me parece muy interesante que hace Agamben de todo lo que ha dicho ahí Foucault, porque creo que de repente hay un montón de cosas, ¿no? Los espacios y ahí nos resuena el pan, ¿no? Pues sí. Agamben dice que todas estas nociones que vemos acá en Foucault, de alguna manera podemos encontrar que el diccionario francés toma tres acepciones para dispositivo en las cuales engloba todo esto. Capaz de que se venga a la teoría. Oiga, no. Sí, es posible, pero él hace estas tres y luego sigue adelante. Voy a tomar estas tres que a mí me parecen y que la menciona aquí Agamben. Dice, eso sería un sentido, tendría un sentido jurídico, ¿no? El dispositivo en el diccionario francés tiene un sentido jurídico. Dice que es la parte, el dispositivo en lo jurídico es la parte de un juicio que contiene la decisión por oposición a los motivos. En otras palabras, la disposición. Ustedes han oído esa cosa que sacaban mucho, pero ustedes a lo mejor no los muy jóvenes, pero algunos otros sí, que nos acordaremos en la tele, que decía, por disposición oficial, ¿no? Por disposición oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que se dispone algo. Ajá. ¿No? Disposición oficial desde tal fecha, ¡zas!, ¿no? Ya tenido. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay una disposición, ¿no? Algo está dispuesto. Ajá. Y además, cuando dice aquí la parte del juicio que contiene la decisión por oposición a los motivos. O sea, cuando uno está en un juicio y uno está en los motivos, eso no es disposición de nada. Yo estoy dando en un juicio mis motivos, pero la disposición viene de otro lado, ¿no? Viene de esa instancia que resuelve jurídicamente. Ustedes, no sé si hay abogados, pero los que hay abogados lo tendrán mucho más claro este concepto, ¿no? Es esa parte resolutiva. Pues veremos que son de la UNAM, esperemos que sí, ¿no? Bueno, de donde sea, ¿no? Porque qué tal que nos tocan de abogados y entonces sí está ya. Muy bien. Además, anecdóticamente, tenía unos alumnos de derecho y cuando nos ponemos a discutir la verdad y las formas jurídicas, ustedes. Ahora te regreso otra vez a la carrera para terminar de aprender. Sí, sí, a veces es difícil, ¿no? Pero creo que esa palabra disposición dice muchas cosas y ahorita lo vamos a ver. La otra dice, viene en un sentido tecnológico, que creo que todos entendemos. O sea, ustedes todos traen dispositivos móviles, ¿no? O sea, ¿y qué es un dispositivo? Fíjense. Si se refiere a cómo se disponen las piezas de una máquina, por extensión el mecanismo, para obtener un resultado automático, ¿no? Y esto automático me parece fundamental para entender el dispositivo, ¿no? Es algo que ocurre sin que haya una deliberación, ¿no? Este tema del autómata. Siempre el tema de los autómatas siempre tiene que ver, y los automatismos tienen que verse con cosas que son programadas, previamente programadas, ¿no? Pues alguien las pudo haber programado, pero los automatismos no reflejan ningún, no pasa por el ámbito desiderativo, ¿no? Es algo que se hace de manera automática, ¿no? Entonces, no sé si ven eso, pues es algo que ocurre sin que uno lo reflexione. Y creo que es nada más solo cosa de ver un momento estos teléfonos para darnos cuenta que no sabemos cómo diablos se utilizan, pero que sí cómo se utilizan, pero no cómo funcionan, ¿no? Todo lo que tenemos de ellos es una extraña imaginería, ¿no? Y todo eso funciona de manera automática para nosotros. La otra
el tercer sentido, dice, son los medios dispuestos conforme a un plan. Esto es un dispositivo, por lo menos en francés, ¿no? Es cuando las tropas tienen que cumplir una misión. Ajá. Este es un sentido estratégico, ¿no? Como vemos que Foucault siempre es un pensador mucho de estrategias. Entonces diría, aquí habría una especie de ejercicio, una disposición para algo militar, ¿no? Ustedes saben que, bueno, pues a los militares no se les escapa nada, ¿no? Siempre, por ahí, como suelen decir, ¿no? A los militares, lo que pasa los saludan y lo que está fijo lo pintan, ¿no? Y entonces hay como una cosa, hay un funcionamiento en automático de las cosas, pero además del terreno, ¿no? Cada cosa que ponen ahí es para detener, para, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No sé estos tres sentidos, si tengan alguna opinión respecto a ello, pero si vemos nosotros, por ejemplo, en el panóptico, pues había una mirada muy estratégica de él, ¿no? Para aquellos que hayan leído Vigilar y Castigar, y todo ello, súper bueno, ¿no? Hay una partecita que no es que aparece en Vigilar y Castigar, pero sí en venta por ahí, dice en algún momento, el panóptico tiene como función dar fuerza hercúlea al Estado, ¿no? O sea, dar poderes de Hércules al Estado. O sea, es una mirada muy estratégica de las disposiciones espaciales. ¿Ok? Entonces, aquí está entonces esto que quería que vieran. Agamben no va a parar ahí, ¿no? Va a decir, bueno, sí está esto, estos elementos del diccionario, pero habría que hacer, ustedes saben, los que han leído Agamben, que él siempre hace también la genealogía, ¿no? Anda haciendo genealogías igual, pero teológicas, ¿no? Su mirada es desde otro lado, en ese sentido creo que es muy cercano a Foucault. Y entonces ve a Foucault y dice, bueno, pero a ver, ¿de dónde sacó este conceptito Foucault? ¿No? O sea, surgió un día de la imaginería de Foucault. O sea, ¿de dónde viene, en todo caso, el concepto de dispositivo? ¿Cuándo habrá sido la primera vez que lo mencionó? Y entonces, Agamben se da cuenta que ese concepto, que en realidad el concepto previo al dispositivo es el término positividad. Positividad. Y entonces, dice, claro, este era el concepto que utilizaba Foucault para hablar de los dispositivos. Y dice, ¿dónde aparece pues la positividad? Aunque Agamben menciona solo algunos lugares, no menciona, lo menciona en la teología del saber, nosotros en realidad podemos ver, si, ¿no? Cuando vamos siguiendo la obra, el trabajo de Foucault, aparecen las palabras y las cosas, de hecho, cuando lo refiere respecto al tema de lo mismo, ¿no? Habla de positividad, y también aparece, y este es como muy claro, creo, cuando aparece el tema, lo pone en frente, digamos, la positividad del discurso, frente a el elemento, esto, que sería la positividad del discurso, por ejemplo, de lo dicho por la, de la locura, ¿no? O sea, lo que dicen los discursos psiquiátricos, psicológicos, eso sería la positividad. Y frente al otro, frente a eso, Foucault, por lo menos en la historia de la locura, lo que encontramos es la ausencia de obra, ¿no? O el silencio de la locura, o a veces eso que suele llamar el ser del lenguaje, ¿no? En otras palabras, la positividad está muy ligada, sobre todo en los trabajos de historia de la locura, al tema de la discursividad, a todo eso posible del discurso, de la psicología, de la psiquiatría, en fin. Pero donde vamos a verlo un poco más aterrizado es en la arqueología del saber. En la arqueología del saber, les cito en la página 216, dice que la positividad, dice, define un campo en el que pueden eventualmente desplegarse identidades formales, continuidades temáticas, traslaciones de conceptos, juegos polémicos. Así, la positividad desempeña el papel de lo que podría llamarse un a priori histórico. La positividad entonces sería la condición de posibilidad histórica del discurso. Ajá. Dice más adelante Foucault, este a priori, condición de realidad, debe dar cuenta de los enunciados en su dispersión. Recuerden que cuando vemos
en las palabras y las cosas, pues lo que vemos son esos enunciados en dispersión, que lo que hace la mirada arqueológica, lo que hace darnos, permitirnos ver que esa dispersión no es tal, ¿no? Que esos conjuntos heterogéneos tienen una cierta unidad, ¿no? Una coherencia más que unidad. Hasta aquí se habría dado cuenta, pues, que este concepto aparece en la arqueología del saber y que aparece en la parte arqueológica en diferentes momentos. Y entonces va a decir, todavía, digamos, Agamben va a escarbar más sobre ese concepto, porque parece que todavía sigue sin decirnos cosas. Y dice, bueno, vamos a ver de dónde sacó Foucault este concepto, porque le sigue rascando. Entonces dice, bueno, este concepto no es Foucault originalmente. Este concepto aparece y dice, originalmente viene de del maestro de Foucault, ¿no? Y de Jean Hippolyte, ¿no? Ustedes saben, si no saben, se los comento, que Jean Hippolyte es, pues, uno de los grandes comentaristas de la fenomenología del espíritu, ¿no? Si no es que uno de los más importantes, junto con Coyet, ¿no? Pero que además Hippolyte, además, era como... Si ustedes han tenido la oportunidad de leer los seminarios de Lacan, Hippolyte está ahí en los seminarios, ¿no? O sea, están mucho, creo, que de la parte lacaniana que aparece... La parte hegeliana que aparece en Lacan tiene mucho que ver con Hippolyte, ¿no? Que está todo el tiempo ahí discutiendo con Lacan, ¿no? A veces es un poco incómodo, ¿no? Se nota cuando uno ve, ¿no? Es muy padre, ¿no? Este gran profesor Jean Hippolyte dice, bueno, es él el que originalmente habla del tema de la positividad. Y dice, bueno, que va a ser en un texto que trabaja en un capítulo que se llama Razón e Historia, en una de las introducciones que hace Hippolyte a Hegel. Tiene varias, ¿no? Una se llama Introducción a la Filosofía de la Historia de Hegel. Hay otra que se llama Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu, que por cierto ya no existe más, ¿no? O sea, creo que ya no, ni lo han editado, y el único ejemplar que estaba en la biblioteca, en serio, ¿no? Creo que nada más hay fotocopias, y creo que yo rayé las fotocopias, no me creas, no, pero creo que todavía hay fotocopias, y pero son dos grandes introducciones a Hegel. Y entonces ahí es donde dice, ahí está el concepto de positividad, aparece positividad de destino en Hegel, y ahí lo vamos a analizar este informe. Y entonces va a decir dice que positividad es un término que se encuentra en el contexto de la religión natural y la religión positiva. No sé si a alguien le suena este término. Por ejemplo, nosotros podemos ver de repente esos términos, sobre todo religión natural, desde San Agustín, ¿no? Ahí vemos que aparece la religión natural, la teología natural que aparece en San Agustín, es esa cosa que nos aparece como por un uso de la razón, ¿no? O sea, nosotros tenemos una creencia en Dios que puede ser razonable, y esa sería una razón natural sobre Dios, ¿no? Y otra sería, digamos, la parte mítica, la parte que creemos a partir de lo que nos han dicho. Y esa sería la parte positiva, ¿no? La parte positiva sería esa que tomamos a partir de las creencias, de las reglas, de los rituales, y que no pasa por la razón. Entonces la positividad estaría contrapuesta con la religión positiva, estaría contrapuesta con la religión natural. Lo positivo sería lo que nunca cuestionamos, ¿no? Ah, que hoy es miércoles de ceniza, pues ahí pasa los miércoles de ceniza, ¿no? Y que si hoy es tal, entonces uno aprende un montón de creencias y un montón de cosas, pero todo esto sería parte de la positividad, algo que en ningún momento analizamos, ni pensamos, ni reflexionamos. Dogmático, exactamente. Sería la parte dogmática de la religión. ¿Por qué es así? Pues porque es así, ¿no? No preguntes, ¿no? O sea, si uno va y lee el Antiguo Testamento, oye, pero me parece un poco terrible que los de Job, ¿no? Qué mala onda Dios, ¿no? Pues mira, así es. Así es, aprende lo que, ¿no? Algo tienes que aprender de aquí, ¿no? Oye, qué mala onda lo que lo dice Isaac, y pues sí, mira, así es, ¿no? Y entonces es lo que uno aprende, que es
digamos, de manera positiva, no, uno no lo va a cuestionar, ¿no? Sí, dogmática. Y entonces, dice en una cita ahí, Hipólito dice, la religión positiva, dice, ¿qué es lo positivo, en efecto, si no es lo dado? Lo que parece imponerse desde el exterior a la razón. Entonces dice, si lo ve, aquí habría como una especie de, ¿cómo ponerlo?, contraposición, una especie de elemento contrapuesto, sí, que estaría entonces la religión natural, la religión positiva, y como base estaría entonces, digamos, la autoridad y la libertad, ¿no? La autoridad como es algo positivo y la libertad ahí ligado a la religión natural, ¿no? No sé si queda claro esta madre. Además, Hipólito cita una parte de Hegel y dice, una religión positiva implica sentimientos. Esto es, creo que es la parte que uno tiene que entender, que es muy importante para entender el tema de los dispositivos y para entender en general algo, y que es una parte además muy nichana, ¿no? Que dice, una religión positiva, y aquí está hablando de Hegel, dice, implica sentimientos que están más o menos impresos mediante constricción en las almas, acciones que son el producto de un mandamiento y el resultado de una obediencia, y que son realizados sin interés directo, ¿no? Dice más adelante, dice, el hombre es un esclavo frente a Dios, obedece a mandamientos que son extraños a su voluntad y a su vida. Bueno, en todo caso, se ve entonces que hay un elemento autoritario en todo esto, ¿no? Pero que además no es nada más la positividad, no es una cosa ahí como, ¿cómo ponerlo? Como un tema de ideología, ¿no? Que a veces puede ser una falsa conciencia, algo que no entendemos, no, sino que esta contraposición, esto sobre todo en la religión positiva, nos genera sentimientos de esclavos, ¿no? Detrás hay una subjetividad. Detrás hay una construcción de subjetividad. Detrás del autoritarismo, detrás del dogmatismo, nos construimos como esclavos, ¿no? Ahí sería muy hegeliano, pero si lo pensamos... Sí, yo diría que seríamos peticionistas. O sea, sí. El que pide es esclavo de la voluntad del que da. O del que puede dar, o del que creemos que da. En ese sentido. Sí, o sea, está el tema entonces de la libertad y la esclavitud, pero además en ese tema muy, muy del tiempo, de la servidumbre voluntaria, ¿no? De la vuelta y la servidumbre voluntaria, o sea, yo estoy sirviendo voluntariamente y qué padre, ¿no? Y hay un momento que, si mal no recuerdo, que sí es en el seminario 7, me parece que es en el 7, el de la ética, el psicoanálisis, donde... creo que es el 7 ahí, de repente, por ejemplo, Lacan está hablando con Millet y le dice, y entonces está hablando de la esclavitud y el deseo y todo, ¿no? Entonces hace el comentario por ahí y le dice, pero es muy fácil entonces liberarse, ¿no? Dice, claro que no, a todos nos gusta ser esclavos, ¿no? A todos en realidad deseamos ser esclavos. Y entonces de repente recuerda esa frase famosa de los Vicentas, que me parece que dice Lacan, ya por saber, que dice, ustedes lo que andan buscando es un amo y lo van a encontrar, ¿no? O sea, nosotros andamos en busca del amo, y además no es solo estar en busca del amo, sino que eso nos genera sentimientos de esclavo. Y ahí quiero recordarles a todos ustedes esa parte, digamos, tan bella pero tan trágica y tan terrible de Nietzsche en la genealogía de la moral, en el segundo libro, ¿no? En la segunda parte de la genealogía de la moral, cuando habla de la culpa, ¿no? De la culpa y la mala conciencia. Y cómo en realidad no se trata, o sea, la culpa,
O sea, esta transvaloración de los valores de la que habla Nietzsche en algún momento nos genera sentimientos de culpa, y esa culpa no se queda ahí en esos personajes, sino que nosotros vivimos con ese sentimiento de culpa, ¿no? Pero además un libro posterior que por ahí le recomiendo, el de Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, no sé si alguien lo haya leído, es un texto maravilloso porque vuelve a rescatar a Nietzsche, y en esa parte dice, alguien dirá, ay, Nietzsche, hablando de los sentimientos de culpa, ¿no? Se oye medio religioso, y dice, no, cuando dice Nietzsche que está hablando de la culpa, dice, la culpa es la deuda, y lo que tenemos es una sociedad endeudada, o sea, nosotros nos comportamos permanentemente en nuestras relaciones sociales más inmediatas como culpa y deuda, si no piensen en sus parejas y todo lo que les dicen, ¿no? O sea, de primero ya hay un intercambio de culpa y deuda, pero que además esto no se queda nada más en ese intercambio, sino que vemos que el gran paradigma actual es el de la deuda. El paradigma actual del capitalismo es la deuda. Nosotros valemos por nuestra edad, cierto tiempo de vida, y con ese tiempo de vida especula alguien, ¿no? No sé, el señor Casas Geo o el señor Coppel dice, ah, mira qué tal, ¿no? El compañerito se ve que es joven, o sea, puede pagar una casa en 40 años, ¿qué tal si se la damos un poco más cara y tenemos su deuda, ¿no? Pero como le hacen al compañerito en Coppel o le hacen en Casas Geo a alguno de ustedes, pues nos hacen a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué es cómo funciona ahora el capitalismo? Pues con venta de deuda, ¿no? Nosotros valemos deuda, y entonces por eso a veces vienen las crisis, ¿no? De la deuda, porque vendieron toda esa deuda y después es un bien material todavía no tangible, ¿no? Y entonces es muy interesante esto que me parece que está diciendo. El autor es Mauricio Lazzarato. Lazzarato, Mauricio Lazzarato. La fábrica del hombre endeudado. Entonces, no me parece menor. No sé, hasta aquí comentarios. Habla de una. Me imagino que habla como de personas que son propietarias, ¿no? Porque no pienso que tengan el sentimiento de culpa. Habla de personas que, por tener una moral de amo, como decía Nietzsche, no tienen, o sea, habla solamente de una parte, la parte proletaria, pues, es una mano lo que quiere. Pero tú crees que alguien tiene la moral del amo. Nietzsche nada más, yo creo, ¿no? Porque no ve a nadie con sentimiento de amo, ¿no? O sea, pero además es una cosa que uno dice, el tema de las deudas, ¿no? De recordarte las deudas, de estar en deuda. Cuando tú tienes una deuda con un lugar, con Coppel, con quien tú quieras, y estás. Esa es una construcción subjetiva, ¿no? Inclusive Slim tiene deudas. Sí, pobre. Parece ¿verdad? Que no. Pobre, qué pena los años. Pero, por ejemplo, las acciones de American Mobile son una deuda. No sé cuándo vaya a pagar a sus accionistas. ¿Dónde queda el sociópata? ¿El qué? El sociópata. Ah, caray. Pues no sé, si tiene deudas, le toca pagar. Yo supongo que habrá los que. O sea, también está esta parte que es interesante, que son, digamos. No pienso tanto en el sociópata, pues vamos a ver. Una digresión es. El tema de los malos sujetos es una reflexión ya de antiguo, por ejemplo, Althusser la menciona, ¿no? En aquel texto de ideología y aparatos ideológicos de Estado, de repente va a decir, bueno, están todos estos, ¿no? Que no obedecen, a ver, un poco para sentar el problema y no dar como si ya lo supieran. A lo mejor es un pequeño paréntesis. Y es cuando Althusser habla de la ideología, dice que para que funcione la máquina, ¿no? La máquina capitalista, no solo necesita las condiciones materiales, sino una parte ideológica, ¿no? La parte ideológica. Sin esa ideología no sirve nada. Y va a decir que esa parte ideológica pues sería la iglesia, la familia y la escuela, ¿no? Pero va a decir que la ideología, por ejemplo, desde el principio nos interpela.
O sea, uno cuando nace ya nace en un mundo lleno de significado y además ya con una cierta ideología de clase. Y entonces pone un ejemplo muy interesante que dice que eso genera, digamos, el sujeto en mayúsculas. Hay un sujeto en mayúsculas y ese sujeto en mayúsculas es el que nos interpela permanentemente, ¿no? Desde que uno nace dicen, ah, pues va a ser Pablito, ¿no? ¿Qué es? ¿Va a ser un niño? Ah, pues ya hay una serie de elementos, ya no solo se le nombra, sino una serie de elementos que lo constituyen como Pablito, con su ropa, y que entonces nosotros siempre estamos siendo, o digamos, siempre estamos reconociendo ese sujeto en mayúsculas, que por ejemplo, en el ejemplo que pone Althusser, pone un ejemplo de la religión, ¿no? Pone, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Entonces dice, Moisés pues, tiene un nombre, va caminando, ¿no? Ahí, y se encuentra la zarza ardiendo, ¿no? Y la zarza ardiendo le llama, ¿no? Y le dice, a ver, Moisés. Y Moisés dice, ¿y tú cómo te llamas? Y no, espérate, yo soy el que soy. Porque no tiene nombre, Dios no dice, soy, ¿qué crees que soy Dios? No, o sea, yo no tengo nombre, yo soy el que te interpelo a ti, tú no me interpelas a mí. O sea, ubícate en tu realidad, ¿no? Tú eres Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Hasta es la frase famosa, olvidamos para llegar. De hecho, bueno, y entonces lo que va a decir el ejemplo religioso este que pone a tu ser es para mencionar que siempre está la ideología interpelada, todo el tiempo. Siempre está, nos llama de alguna manera. Ahora, si esto hasta aquí ha quedado un poco abstracto, creo que el que lo va a aterrizar muy bien es Lacan. Porque Lacan, cuando habla del sujeto, del otro en mayúsculas, es de hecho el sujeto en mayúsculas de Althusser. De ahí lo tomó. De ahí se lo pide un préstamo, ¿no? Y dijo, bueno, le sacó mejor provecho, ¿no? Porque en Althusser, bueno, no solo porque Althusser luego se suicide, ¿no? Pero ahí dice, está ese otro en mayúsculas, pero dice, Althusser siempre existen los malos sujetos. Y el tema de los malos sujetos aparece, que digo, recordemos que Althusser era amigo de Foucault, y Foucault siempre está pensando en esos sujetos, en esos malos sujetos, en los anormales, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta ahí es, ¿tú decías de los psicóticos? No, los sociópatas. Bueno, sin entrar en categorías psiquiátricas que a mí no me gustan, me parece que siempre son construidas, creo que desde la perspectiva de Foucault, pues estos serían los anormales, ¿no? Son estos que no se dejan interpelar por la ideología. Son estos que, digamos, están ahí en conflicto con ese gran otro. Que claro, ahí Lacan daría otro. Pero también hay sociópatas. Es un embaucador, es un seductor, es un manipulador. Es alguien que busca pagar sus deudas con el dinero de los demás. Es alguien que se posiciona como hiperoptimista y que busca seducir a su entorno en proyectos que no son reales. Bueno, nada más una cosita aquí respecto a cuando se habla de las categorías psiquiátricas. Está interesante porque si es así, la otra estaba en examen profesional y empezaron a hablar de uno de los síndromes ahí, de que era, como si en psicología era un acompañamiento a un niño con Asperger. Y entonces empiezan a dar la categorización del Asperger. Y la veo, ¿no? Y cuando me toca participar en el examen, digo, oye, eran 10 rasgos, yo tuve 8. O sea, y seguro que otros tuvieron otros 8, ¿no? Y bueno, a mí siempre esas categorías me dan como, pero que sí es. Pero, por ejemplo, aquí cuando mencionas estos elementos, pienso que, sin embargo, este no sería el amo. Seguro que no, aunque tiene aspiración. Podría tiene ser. Tiene esa aspiración. Sí, habría que conducir a los demás. Podría. De manipularlos, de obligarlos, de embaucarlos. Claro. Habría que pensar, a ver cómo es más. Sí, en la forma que estás argumentando, mi pregunta es si he entendido lo que has explicado de un dispositivo, es, ¿lo estás generando o estás respondiendo al dispositivo que han impuesto? A ver, otra vez. En la forma que argumentaste. O sea, yo, sí. Digamos, en el argumento,
estoy hablando del dispositivo. Yo digo que hiciste de toda la información y el argumento que nace de esos conocimientos, ¿está respondiendo a un dispositivo que tú estás generando o que te impusieron en base a todos esos antecedentes? A ver, vamos a ver. Pues sería, bueno, a ver, si el discurso como tal, justamente es un poco el cierre que quiero hacer respecto a lo que estoy comentando, porque en la parte final lo que quiero decir es que mucho de lo que se hace en filosofía estaría constituido como un dispositivo, ¿no? Y que Foucault justamente en su trabajo estaría procurando romper ese dispositivo. Claro, en este estamos, digamos, en una institución, ¿no? Con ciertas características, hasta está este elemento, ¿no? Sí, pienso que podríamos decir que estamos en un dispositivo hablando de dispositivos. No habría que asustarse, ¿verdad? Si no, ¿dónde lo decimos? Ajá. Los comentarios personales en cuanto a la religión positiva, las religiones cristianas, generalmente no utilizan esa terminología. Los que pertenecemos a las religiones monoteístas cristianas, hay una cuestión que se llama revelación, que se llama teología. La teología es una ciencia de la fe en base a la historia del personaje histórico, independientemente de que se crea que es el hijo de Dios o no, un personaje histórico, claro, el libro principalmente la Biblia, y en base a un estudio científico de la Biblia, es como se llega uno a lo que se llama la teología. Es una ciencia de la fe donde termina la razón. Es un primer comentario personal. El otro siguiente comentario es en cuanto al dispositivo. Aparece por primera vez, me parece, en 1975, en la obra de Vigilar y Castigar, me parece, y al año siguiente en la historia de la sexualidad. El dispositivo, algunos lo manejan del latín dispositio, que viene siendo la acción, una acción, y la sustancialización, la concretización, es lo que llaman el dispositio, que es el dispositivo ya, y viene, se puede entender este dispositio analizando lo que se llama una analítica del poder, a base de la analítica del poder, que es lo que tiene Foucault. Foucault no tiene una teoría de la política y ni nada por el estilo. Él mismo le dice: yo lo que tengo es una analítica del poder en base a todos esos detalles. ¿Cómo es por el comentario? ¿Alguien por allá? Bueno, para contestar esto, claro, es que todavía no llevo. En Agamben está haciendo esa genealogía. O sea, está buscando justamente las raíces de este concepto, y vamos a ver que de hecho no es solo Foucault que lo menciona, también lo menciona Heidegger, ¿no? Entonces, un poco para ver, sí hay, aparece en diferentes momentos, pero al principio les decía que quería buscar, sobre todo, digamos, tratar de rescatar la intuición más importante, ¿no? O tratar de rescatar esa intuición de dispositivo y ver cómo esta constituye, digamos, el trabajo de Foucault, ¿no? O sea, estoy siguiendo ahorita en este momento a Agamben para tratar de dar cuenta de esa intuición. Sí, doctor. Yo sería la doctora en este caso, para que les interese. La doctora Laura Conceres, el doctor también Luis, la doctora Laura Páez Rodríguez, que es la que se dedica a las cuestiones. Exactamente. Gracias, doctor. No. Bueno, bueno, simplemente quizás señalar, lo he dicho muy brevemente, pero me parece que es importante entender dispositivo como arreglo. Y lo que te da la posibilidad de entender que ese arreglo puede entrar en situación de desarreglo y constituir y reconstituir un nuevo arreglo, ¿no? Creo que ahí hay, digamos, una manera de ver que los dispositivos nunca son definitivos, sino son transitorios.
pero eso no quiere decir que el nuevo dispositivo no tenga elementos del anterior, pero se forman a través de lo que podemos enunciar como momentos de discontinuidad dentro del propio dispositivo. ¿Por qué? Pues por las resistencias, por los cambios en las orientaciones, por los nuevos arreglos institucionales, por las nuevas disposiciones legales, por los, parece mentira, pero también por la reconfiguración espacial, ¿no? En ese sentido, y aquí quizás si nosotros vamos un poquito a Hipólito y su lectura de Hegel, habría que también encontrar ese concepto de configuración, ¿no? Creo que de alguna manera también el concepto de configuración, que habla, digamos, de formaciones históricas específicas que suceden como si alguien hubiera tirado dados y encuentran un arreglo específico, pero que si se vuelven a tirar van a salir de otra manera, que son los mismos dados. Y aunque esos dados tienen aspectos distintos, de alguna manera vamos a encontrar que hay cosas que se repiten, que funcionan un poco como seriación, como resonancias, y que le permiten un nuevo momento distinto. Y eso es lo que creo que está, digamos, en el fondo del concepto de dispositivo. Es que yo pienso que el concepto de dispositivo tiene que ir ligado ya cuando pensamos al tema también del acontecimiento. Claro. ¿No? O sea, solo hay un, digamos, como tú, me gusta esta palabra que utilizas, arreglo, ¿no? Es muy interesante, es casi hasta psicológica, ¿no? O sea, creo que estaría, la psicología estaría muy cercana a eso, a pensarlo como un acuerdo relacional, ¿no? Un acuerdo relacional de diferentes elementos. Sí, aunque el acuerdo no necesariamente está constituido solamente de voluntades. Ah, no, es que no es el haberlo en sentido, ¿cómo ponerlo? De acuerdo en emergente. Sí, no es eso. O sea, siento que me gustó esta analogía que haces de la tirada de dados, ¿no? Es como ahí hay un arreglo relacional, ¿no? No es que justamente ahí esté la voluntad. De hecho, lo que pasa con el acontecimiento es que vemos cómo se va rompiendo y cómo va cambiando el dispositivo, o se pierde, ¿no? O sea, eso es como creo que muy interesante. Y estaría bueno en algún momento analizar la noción de dispositivo en relación con el tema del acontecimiento, que es un tema. Pues hace unos años era como muy importante, ¿no? Últimamente ha perdido como un país ese, ¿no? Pero sí es un tema central. Entonces, bueno, para ir avanzando un poquito más a esto, que es el dispositivo, entonces ya en, si estamos viendo que con Hipólito y todo lo que vemos es que hay un tema de autoridad, ¿no? Que hay un tema que tiene que ver con la autoridad en la positividad, que cuando se enfocó así aparece, ¿no? En términos discursivos, pues entonces el dispositivo es esa forma de rebautizar, ese tema de la autoridad, ¿no? Ese tema de una autoridad que no es alguien en particular, sino es una autoridad que seguimos, una cosa que obedecemos casi sin plantearlo, ¿no? Y aquí justamente ese tema es el que le permite a Foucault pues, cambiar los grandes temas de la filosofía política, ¿no? Soberanía, Estado, poder. Entonces, me parece interesante este tema de la autoridad porque efectivamente hay una serie de... cuando llega el tema de la disposición, dice, bueno, es que si hablamos de cómo el dispositivo ya está planteando una cierta autoridad, es de cómo nos comportamos frente a las cosas del mundo. Las cosas del mundo parecen ya tener una cierta autoridad. Por ejemplo, retomo aquí lo que señalaba el compañero respecto a este dispositivo, ¿no? Me pregunto qué hubiera pasado si yo en lugar de sentarme acá me siento allá arriba, ¿no?
O sea, ¿por qué inmediatamente cuando uno llega se siente compelido a tener que usar las cosas de determinada manera? ¿Por qué de antemano hacemos las cosas como están dispuestas, ¿no? Como están. Entonces, sin que nadie nos lo diga, inmediatamente hay una especie de autoridad que no es de nadie, pero que seguimos. Ajá. Entonces, ahí estaría mucho el tema del dispositivo. Voy a adelantar un poquito más esto para que lleguemos a un tema ya de reflexión, que es, pues cuando Foucault habla del dispositivo lo vincula al gobierno, ¿no? O sea, hay entonces un tema de autoridad, de gobierno, que le interesa a Foucault. Y luego, Agamben va a seguir aún todavía, que estoy muy... va a seguir sobre el tema del dispositivo, sobre dos raíces, ahí sí, ¿no? El tema de la oeconomía, que ustedes pueden leer entonces el texto de Agamben, la autonomía, que es la administración del oikos, o sea, de la casa, y ese tema está ligado a la comunidad, ¿no? La autonomía, o sea, la economía. Y por otro lado, es esta disposición que se hace respecto a los temas de la administración de la casa. Ahí estaría el tema del oikos. Y una parte que es muy importante y que además por ahí podemos encontrar en diferentes momentos en Heidegger es el tema de la disposición. Y creo que este es un concepto que puede ser un poco polémico, ¿no? Pero que a partir de ahí creo que nos puede dar mucha luz para pensar el dispositivo en Foucault. Que es, que bueno, va a decir Agamben que el tema de la autonomía después va a pasar como el tema de la disposición, ¿no? Y la disposición dice, si uno la ve, es una disposición, pero que en Heidegger la menciona, dice, pues es el tema de la gestel, ¿no? Y para él es un tema de poner o emplazar. No sé si ustedes han leído Heidegger, pues es el tema del emplazamiento, es el tema del poner ahí delante. Y entonces aquí es donde vale la pena mucho pensar algunos ejemplos que utiliza Heidegger para hablar de, cuando habla de la gestel, cuando habla de ese poner ahí latino, que es el emplazamiento, es como se lo pone, y lo voy a poner el ejemplo que utiliza en la pregunta por la técnica, ¿no? En la pregunta por la técnica dice que el emplazamiento es cómo nosotros nos acercamos a la técnica. O sea, si nos preguntamos por la técnica, nuestra pregunta ya está mediada por la técnica, ¿no? Nosotros la pensamos como medio o como instrumento, pero nunca nos preguntamos realmente por la técnica, ¿no? ¿Y por qué la pensamos como medio o como instrumento? Porque ya así se nos ha emplazado la técnica, así es como se nos presenta la técnica. Y su manera de emplazarse la técnica hace que nosotros siempre nos acercamos a ella desde ese punto. Y que de hecho, la mirada que tenemos siempre sea técnica. No podemos preguntarnos por la técnica porque ya tenemos una mirada técnica que nos borra cualquier posibilidad, o esto es, oculta, ¿no? Obtura cualquier posibilidad de ver la técnica. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Va a decir, ¿no? En uno de los ejemplos es, por ejemplo, nosotros vamos en el bosque, ¿y qué es lo que vemos del bosque? Pues cómo se nos ha emplazado el bosque, ¿no? Para un tecnócrata, lo primero que dirá es, recursos naturales. Recursos naturales, o sea, es una mirada muy determinada sobre las cosas, ¿no? O si va, o por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar, ¿qué son ustedes? Alumnos tienen un nombre, ¿no? Ustedes son recursos humanos, ¿no? Hay una mirada que lo que hace es poner de frente algo. Y eso, al poner y emplazar de esa manera, lo que hace es imposibilitarnos verlo de otra manera, verlo en otra posibilidad. Si yo digo, son recursos humanos, bueno, pues está fácil, porque entonces, si recordemos que somos posibilidad, ¿no? Heideggerianamente, pues entonces cuando decimos, eres recurso humano, se acabó la posibilidad. Entonces, algo que aquí quiero que les quede como que digamos que era una parte que es para mí central, es que Heidegger, o sea, esta reflexión de Heidegger, lo que hace suponer, o lo que nos está diciendo, es, y que de ahí la toma Agamben, que podemos ver este elemento, ¿no? O sea, que lo que tenemos es, las cosas se nos presentan de una determinada manera.
Y entonces, cuando los dispositivos lo que hacen es disponer las cosas de una manera. Y que al hacerlo hacen dos cosas, ¿no? O sea, no solo se presenta algo de frente, ¿no? Sino que obtura todas las otras posibilidades que hay para pensar también de otra manera. Por eso nos es tan difícil, digamos, pensar hoy día el tema de la libertad, ¿no? Estos temas de, a veces le han llamado de sujetación, o los temas de las resistencias, o, todos esos temas son complicados, porque ya de antemano, a veces, los mismos el mismo arreglo, por ejemplo, revolucionario, se vuelve muy dispositivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no este tema que hemos visto de la resistencia, de la marca? Se vuelve un dispositivo porque son maneras ya de ser, ¿no? Son maneras en que se nos ha presentado. Hay una frase que se usa, también usa bastante, lo que pone apoya, ¿no? Que es más fuerte. Claro. Sí, o sea, el arreglo. Sí, es muy interesante, pero es verdad, o sea, y además ahí también sigue el tema de la autoridad, porque nosotros, aún aunque tengamos una subjetividad muy revolucionaria, como diría Alberto, no resistimos como se resiste, ¿no? O sea, hacemos lo que se hace, ¿no? Es el asmán caliberiano, o sea, en realidad nunca hacemos nada, y entonces uno lo ve muy seguido, ¿no? Yo siempre, en algún momento estuve en muchas de las paros aquí, y no han cambiado nada ni las cocinas, ¿no? No han cambiado ni la, siquiera las cocinas ni la broma, ¿no? Si Zapata viviera, bien viejito que estuviera, pues ya lo sabían, ¿no? Pero ya ahora ni siquiera estaría viejito, ya estaría muerto, ¿no? Todavía hace unos 20 años dirías, bien viejito que estuviera, pero ahora ya no. Pero está esta cosa tan curiosa que ha pasado a veces cuando Marcelo Ebrard se quería hacer un marchódromo, ¿no? Ese es el abuso del dispositivo, ¿no? Ya es decir, bueno, ya perdió todo sentido manifestarse. Manifiéstense aquí, marchen por este lado, ¿no? Y ya, no interfieran. Entonces, a mí me parece que aquí hay una cosa muy importante, que la intuición que me parece más importante del dispositivo, que es un poner de frente, pero además al mismo tiempo lo ocultar. No nos permite pensar de otra manera. Aquí va a determinar aquí a Gambe. Y bueno, es un término 100% militar. Poner, sí. Emplazar. Sí, el emplazamiento. El emplazamiento es el arreglo de las tropas. Sí. ¿No? Sí, justo el emplazamiento es muy, muy militar, sí, claro. ¿No? Y entonces, bueno, quiero un poco ir cerrando, que es cuando hablamos de dispositivo, lo que también tenemos este arreglo, pero poner enfrente no es nada más así, ¿no? O sea, genera tipos de subjetividad, que es lo que dice Agamben y es lo que dice Foucault. O sea, lo que se genera es sujeto. Para Foucault serían modos de subjetivación, ¿no? Foucault no habla propiamente de un sujeto, y si habla del sujeto está haciendo una crítica al sujeto, ¿no? Pero se habla de modo de subjetivación. O sea, lo que tenemos ahí con el emplazamiento, con esto, se genera un modo de subjetivación. Ajá. Y entonces dice que esa sería, digamos, la parte terrible de estos dispositivos. Y que además dice, Agamben amplía un poco más el término del dispositivo, que ya habíamos visto que Foucault se fue citando de todo, pues todavía Agamben le echa más sal a la Biblia y dice, bueno, pero entonces los dispositivos no solo serían las prisiones, ¿no? Las escuelas, etcétera, todos estos de los que habla Foucault, sino que además sería el bolígrafo, la literatura, la filosofía, y esto es la parte de que vamos a tratar, la filosofía, y claro, el más antiguo dispositivo, pues el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje ya es una forma de disponer de las palabras, es una forma, digo, nadie habla como Yoda, sí, por estar simpático Yoda, ¿no? Porque es un revolucionario de la lengua, ¿no? Lo dice al revés, juega con el sujeto, ¿no? Es muy simpático, pero nos parece simpático es por eso, porque me parece que hay una disposición de la lengua ya de antemano. El lenguaje sería una primera disposición. Pero cuando dice entonces acá Agamben que el dispositivo sería entonces esta forma de también de sujeto, ¿no? Que es
conformaría sujetos y que sería la filosofía. Aquí regreso al principio, ¿no? Para decir lo siguiente, que justamente eso es lo que creo que marca la intuición de Foucault. O sea, Foucault no hace filosofía en sentido tradicional. De hecho, lo que hace va avanzando y va diciendo, mira, se han dado cuenta que no hemos hecho, por ejemplo, la historia de la verdad, pero no de la verdad epistemológica, no de la verdad así, sino la verdad en relación con el sujeto o la verdad de las prácticas de verdad. Cuando uno lee a Foucault, lo que ve entonces es que abre nuevos caminos. Porque de verdad uno lee, o sea, si uno se lee la historia de la filosofía, pues ustedes recordarán, los que han estudiado aquí filosofía, pues las clases sobre todo de historia de la filosofía, de Heráclito, de Parménides, de Aristóteles. Y uno ya sabe como qué es lo que va a ver, porque además ya está marcado por la tradición. Entonces, por ejemplo, recordando lo que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto. No quiero que se haga ni una historia, él dice, no voy a hacer una historia ni de los estoicos, ni de esto, y tampoco de esa famosa frase, conócete a ti mismo, ¿no? Sino de, ¿qué tal si vamos por acá? Y vemos toda una nueva, o sea, al decir, ¿qué tal si le cambiamos el enfoque? Y nos vamos por este lado, nos aparece una nueva historia de la filosofía. Porque, de hecho, uno siempre está como en la idea de que hay una historia. La primera parte pensamos, ah, pues es como una metafísica, que tampoco es metafísica, ¿no? Y pensamos que es una parte importante de la filosofía, que tampoco. Entonces, Foucault lo que hace es decir, ¿qué tal si buscamos por este lado? ¿Qué tal si en lugar de, por ejemplo, ver a Kant en las críticas, que todo, se supone, todo gran filósofo debería, no, dice, no, pues ni siquiera lo cita. En ningún momento, bueno, tenía un texto ahí de Kant, pero en ningún momento cita las críticas, que serían como todo el gran filósofo, es como, va a comentar a Kant. Y dice, no, pues ni siquiera me interesan esos tres textos. Me interesa tal, ¿no? Otro, que es la revolución, que es la ilustración. Y así, digamos, me parece que es un proceder que es permanente en Foucault. ¿No? Sobre todo en los seminarios, no voy a ver el Estado, sino qué tal hacer una historia del gobierno, de la gubernamentalidad. Eso a mí me parece. Pero además de no solo la gubernamentalidad como cómo se gobierna, sino de la mentalidad de gobierno. Sí. ¿No? Que es como invertir, digamos, también el, la forma tradicional de entenderlo. ¿No? Claro, no verlo desde la ideología, por ejemplo, sino. Sino hacer el decir si el tema siempre había sido lineal, el tema de la ideología, ¿por qué casi lo hacemos desde otro lado? ¿No? Y cuando hace ese ejercicio, que además se nota mucho en los seminarios, porque Foucault va pensando, y de repente hace, ¿no? Así paralíticamente, hace una descripción y dice, oye, ¿y qué tal que se hiciera esto? Y a mí me recuerda mucho a Nietzsche en La Gaia Ciencia, ¿no? En La Gaia, no es cierto, en Aurora. Hay un, en Aurora Nietzsche de repente. Falta hacer una historia de esto y una historia del otro, historias que nunca hubiéramos pensado, ¿no? De repente uno ve la historia de la sexualidad y dice, ¿por qué tenemos un discurso sobre la sexualidad y no tenemos un arte erótica? Y entonces, cuando plantea ese tipo de cosas, a mí me parece que lo que hace es como tratar de irse a desocultar otras posibilidades. Y que entonces a mí me parece que Foucault es un pensador tan influyente para nosotros en general. Me parece que ha tomado mucho revuelo porque es un pensamiento muy vivo, que no cae en la tradición y si la toma es para, ni siquiera nunca, casi nunca habla de un autor así en particular, sino que lo retoma para pensar otras cosas y para abrir las posibilidades. Entonces a mí me parece que ese es un trabajo de... término horrible, de estructuración, les decía que si ustedes tienen uno mejor, pues es buena hora de decir, bien, tengo tanto. Pero ese trabajo de estructuración o de ir rompiendo el dispositivo, ¿no? Si las cosas están dispuestas de esta manera, ¿cómo le hacemos para desarticular eso? Para que el arreglo sea otro, el desarreglo. ¿Cómo las desarreglamos? Agamben va a decir, bueno, pues hay que cambiar esa dimensión, porque esa es casi una dimensión sagrada, ¿no? Y entonces hay que ser profano respecto a las cosas. Eso dice Agamben. Pero acá pienso que la chamba de Foucault es siempre ir, pues sí, desarreglando, está bueno el término, ¿no? Desarreglando, desorturando,
esas posibilidades, y por eso yo pienso que Foucault, más que un pensador que dice esto es el dispositivo, nos está, por su trabajo, enseñando que en la práctica, digamos, en el pensamiento, se puede hacer filosofía despositivizando, desobturando, ¿no? Y eso es lo que les quería presentar hoy. Y pues bueno, es hora de que las preguntas se me salgan. Espero que sí. Doctor, un comentario muy interesante usted habló sobre el dispositivo y algo en relación al saber y todo eso que tiene que ver con la relación del dispositivo. Hay una triada que se maneja en la constitución, en la configuración de un dispositivo, que es la triada del poder, saber, verdad. En este caso, el saber es un, crea unos discursos de verdad. Cada poder, que es una relación de fuerzas en un determinado momento, crea una discursividad que va a legitimar precisamente a ese poder. Entonces, yo en Foucault, la verdad, no comparto mucho sus tesis, pero sin embargo sí me hace muy interesante, por lo que ustedes mencionaban, una apertura que incluso lo abarca él mismo, porque el propio Foucault, de acuerdo con sus concepciones, no se escapa ni incluso que su manera de discursar, de su discurso, es también un discurso de poder. Él también cae en su discurso de poder. La vez pasada hablaban sobre Rancière y todos estos filósofos franceses, que a mí lo personal me llama mucho la atención, porque no sucedió como el fenómeno aquí en México, que se quedaron anclados muchos de ellos como burócratas del partido de izquierda. De hecho, Deleuze habla de que Foucault hace una crítica muy interesante de que se desliga él de la manera como se ve el poder. Psicotesis abandona de la izquierda. Es muy interesante por parte de Foucault, que también tanto critica el neoliberalismo como critica también al socialismo, al comunismo, porque se coloca a la izquierda de la izquierda. Y a mí en lo personal también me llama la atención que todos esos análisis se pueden aplicar aquí a la cuestión mexicana de nacional, con la famosa cuarta reforma, que es una discursividad creada precisamente para legitimar estas fuerzas de poder, este dispositivo que tiene actualmente nuestro gobierno. Entonces, pues lo felicito por sus aportaciones, que me hacen a mí en lo personal reflexionar. Bueno, pero si yo entendí bien lo que dijiste de la manera en la que filosofó a Foucault, parece ser que él ya no compara dispositivos filosóficos. O sea, ya no dice este es mejor que otro, este puede ir a... Yo lo que entendí es que más bien este dispositivo se relaciona con este. No está haciendo propiamente una comparación, sino está haciendo como un arreglo que une todos los dispositivos. Eso es lo que yo entendí, o está mal entendido. Es como... O sea, que eso entendiste que yo dije de... Al final. No, bueno, empecemos. Ok, ahorita a ver qué ¿Alguien más? Yo trabajo en la biopolítica, Juan, entonces leyendo, bueno, escuchándote, me genera muchas dudas sobre cómo en la biopolítica podríamos entender los dispositivos. Ok. Tecnología, el poder del dispositivo, es decir, la tecnología, el poder del poder como parte del dispositivo. O como el procedimiento, o sea, como un procedimiento. A ver, o sea, si la... Yo creo que voy contestando porque si no se van a olvidar. Yo digo, tengo unas lagunas mentales terribles y digo, vamos a ver, entonces, voy así hacia atrás. Primero, a ver, otra vez, vuelvo a plantear. Tecnología, por ejemplo, me refiero a esto de la tecnología y... Estoy asumiendo la voluntad de saber, ¿no? Porque se habla de la tecnología de saber. Entonces, cuando yo escucho el sentido dispositivo, cuando trato de entender esta
de lectura que hacemos todo lo que trata de ser Foucault, ¿no? Pienso, bueno, la tecnología, las tecnologías se inscriben como dentro del dispositivo, o sea, son dispositivos o son procedimientos. Ajá, yo creo que Foucault no habla tanto de procedimiento, ¿no? Pienso que el dispositivo tendría, o sea, en la medida en que tiene estos elementos heterogéneos, esto que necesitaba en algún momento, entonces te conjuntas, entonces esos serían como parte de los elementos cuando dice lo no dicho y lo dicho. De repente surgiera el poder. Me parece que la. A mí, no. Me parece, capaz que no, pero. Pero en la analítica del poder me parece que lo que hace es una mirada sobre las cosas de tal manera que te permite comprender el dispositivo. Como es como el poder, digamos, capilar, plural, en redes, eso sería, digamos, la posibilidad de ver cómo opera ese poder en redes. Es la lógica del poder y ese poder, ¿no? Entonces, digamos, ese fragmento, esa parte puedes entenderla como un dispositivo. No es parte. Sería parte, y yo pienso que es una parte justamente analítica del dispositivo. ¿No? A ver, deja ver si puedo pensar. A ver si me sale el ejemplo, ¿no? A ver si sale, pero no sé. A ver. Puede ser como este tema de la heterotopía. ¿No? La heterotopía es eso que de repente son espacios que Foucault las trata de dos maneras diferentes, pero de repente son espacios que se convierten en otra cosa, ¿no? Habría una disposición ahí, cierta disposición que nosotros no cuestionaríamos como este espacio. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero supongamos que de repente lo transformamos en una heterotopía, quitamos estas chivas, me paso para qué lado. Es un ejemplo muy idiota, pero ello sería a partir de esa disposición habría un elemento que se habría transformado en respecto de la analítica del poder, o sea, respecto a las relaciones del poder. Digamos, ustedes se pasan para acá y todos saben y yo me paso para allá, ¿no? Pero quedaría cuenta de esa forma analítica, de esa forma relacional del poder. Mientras que el dispositivo de repente es como esos elementos, no son como elementos, aunque son elementos heterogéneos, de repente lo entiendo como ese plexo de sentido. Voy a poner el ejemplo de la biopolítica, ¿no? El tema de la biopolítica es muy amplio, o sea, si uno lo pone así en concreto sería el tema de la vida en la actualidad, ¿no? Y la disposición de salud. Pero los fenómenos son variados. O sea, el tema de la medicalización también es un tema de biopolítica. Y entonces serían muchos fenómenos ahí engarzados respecto de, digamos, el tema de la biopolítica, ¿no? Si uno dice el dispositivo biopolítico, es como una intuición, ¿no? Pienso, por ejemplo, a ver si lo ponemos así. Si pensamos en una intuición como en qué momento aparece la idea de la vigilancia, ¿no? Y como ya es algo que no vamos a, en el tema de la autoridad, como es algo que ya no vamos a dudar, queremos vigilancia y suponemos que es la solución a todos los problemas. O cuando habla Foucault de cómo nace el tema de la vida, no solo lo menciona en términos del Estado, en términos del cambio del antiguo régimen, sino además que hoy día nadie estaría en desacuerdo que en eso, por ejemplo, en la salud y la vida, como una a priori que ya no criticamos. Y eso sería una de las. Ese sería un tema autoritario, nacido muy de la autoridad, el tema de es la vida, ¿cómo vas a estar en contra de la vida y de la salud? ¿No? Y veces, a partir de eso, se despliegan una serie de fenómenos, estructuras, lo dicho y lo no dicho. Entonces, si uno dice el tema de la biopolítica, hombre, hay una intuición que ya ni siquiera. Por eso, cuando dice en la arqueología del saber, que es la condición de posibilidad de ese a priori histórico, es eso que ni siquiera vamos a cuestionar la salud. Y entonces, claro, que nosotros aceptamos todo lo que venga a favor de la vida y la salud. Y podríamos, ¿no?
podríamos decir que no. Pero, y surgen entonces la psicología, la psiquiatría. Entonces, a mí me parece que por ahí estaría, por ejemplo, si trato de ver estos dos, pienso que hay un a priori histórico, en términos ya arqueológicos, y que será por un acontecimiento, y que entonces lo que vemos son estos conjuntos heterogéneos, y lo que de repente nosotros hacemos con la analítica es ver estos conjuntos, en su relación. No sé si contesté. Más o menos. Siempre es muy complicado, sobre todo cuando alguien dice, oye, quiero hacer una genealogía de esto. Siempre salen tan mal las genealogías que hacen el patrón. Y yo no sé si... Claro, porque de repente Foucault tomaba cosas como muy amor, pero... Pero a mí me parece... Sí, yo... Entonces, a ver, siguiendo lo que los dispositivos en la biopolítica serían... ¿Los qué, perdón? Los dispositivos en la biopolítica serían estas formas en las que la vida es lo que prevalece. O sea, la salud sería un dispositivo, la idea de salud que tenemos, la vacuna, estar en forma, esos son dispositivos en términos... O sea, si hablamos, por ejemplo, porque hay, digamos, hay instituciones, hay ciertas reglas, hay ciertas formaciones y ciertos saberes, inclusive hoy como que se traslapan saberes de orden científico con saberes populares, ¿no? Las dietas, las plantas medicinales, ¿no? Sí hay una vinculación, sí hay dispositivos sanitarios, pero la vida es como más que eso también, ¿no? O sea, hemos puesto como el ejemplo de la sociología de las edades. Claro, alguien puede decir, hay una sociología de la infancia, ¿no? De la adolescencia, de la primera madurez, de la segunda, tercera y cuarta edad, y cada una de ellas tiene ciertos dispositivos, ¿no? Inclusive en términos de derechos, ¿no? Claro, no podemos homogeneizar todo de tal manera que no esté atravesado por los estratos sociales, ¿no? No es lo mismo ser una persona de la cuarta edad con todas las condiciones a favor y otros con todas las condiciones en contra, por supuesto. Fíjate que como yo soy de psicología, se ve mucho eso, o sea, la psicología no lo ve, pero está muy metida en esos actos, ¿no? O sea, siempre me da, o sea, cuando hay algún coloquio, soy así como de la mala nota porque... Porque me salen los tanatólogos, ¿no? A decir, no, pero es que la muerte y superarle. ¿Por qué hablas de superar? No, pero es que el dolor... ¿Qué pasa con el dolor? O sea, no queremos el dolor. Hoy día, entonces diría, ¿pero cómo? Pero si todos queremos estar bien, espérate. Esto es solo porque es posible en esta experiencia, en este mundo contemporáneo. Pues la Edad Media, imagínate, la gente sin dinero, llena de piojos, toda enferma, se mueren los hijos... No, y los padres, nadie llegaba a los 30 y tantos años, todos se murieron, imagínate que todos se murieron con su pena y su, ay, quiero curarme, ¿no? Este duelo. No, o sea, y todas esas ideas donde, esa es una palabra muy bonita, ¿no? Las relaciones enfermizas, dice. Relaciones enfermizas, pues todas las relaciones son enfermizas. El malestar, la cultura eso genera malestar. O sea, Freud nos lo dijo. ¿De dónde nos sacamos? Que no, que vamos a tener relaciones sanas. Eso no existe, no es posible, no en este mundo. No es posible. Pero tenemos, no, pero es que la salud y las relaciones sanas. Si son sanas, han de ser súper aburridas, además, ¿no? Pero toda esa idea, ya nadie la cuestionaría, por ejemplo. Nadie diría, oye, pero ¿cómo? ¿No? Pero si la salud, ¿no? Y además. Y la confusión que existe con la moral. ¿No? Claro, más. Claro, o sea, parece que es moralmente bueno todo eso. Y no, o sea, de repente es muy curioso cómo estos elementos se filtran, pero se nos filtran por todos lados. Por todos lados. Uno está viendo la televisión y ve N cantidad de cosas, desde spray para quitar los bichos hasta, ¿no? Psicólogos que te dicen que no, pues es que esto está
puedes ser feliz, como si la vida fuera de ser feliz. Falso, Aristóteles se equivocaba, ¿no? Aristóteles no estaba, o sea, no, porque la vida tiene muchos matices, ¿no? Muchos matices, la vida es complicada, uno siempre anda lidiando con sus monstruos, medio uno tiene que hallar cierta paz, pero no se vale ser feliz, ¿no? Padre Aristóteles, ¿no? Ya. A ver, pero entonces, ¿eran dos? Sí, perdón. Bueno, da igual. ¿Quién quiere? Allá arriba. A ver, sí, ya. Sí, no. Yo, bueno, ¡ay! Eran tres de cascada. A ver, la, bueno, si quieres allá, para abajo, para arriba. La compañera. A ver, primero la compañera. Tú en tu, durante tu exposición hiciste como una especie de, y tal vez soy un poco radical en lo que voy a decir, de contraposición entre ideología y dispositivo. Y decías, por ejemplo, a ver, el dispositivo no es una falsa conciencia. Sin embargo, me gustaría a mí que lo expliques un poco mejor, porque digamos, la ideología también tiene género, o sea, cuando tú lees el texto de Althusser y el de Althusser te pone el ejemplo de hey, tú, o sea, cómo te interpela, que tú lo dijiste también, de alguna manera estás creando, la ideología te está generando individuos, te está creando, igual que el dispositivo te genera un proceso de superposición. Así que, digamos, yo supongo que hay diferencias, pero las que dabas, o esto de la falsa conciencia, digamos, es un poco, que es un poco, sí, más complicado, capaz, del concepto de ideología. Entonces, me interesaría que ahondes un poco más en esta diferencia entre ideología y dispositivo. Sí, ok. Bueno, pues es un tema complicado, ¿no? Foucault habla de los modos de superposición. Para decir, bueno, es cierto, ¿no? Tiene que ver con el saber, con nosotros. Y digamos, si seguimos un poco por ese camino, pues nos lleva a toda esa constitución, ¿no? Y además hay una parte muy interesante que tiene que ver con la verdad. La ideología en la discusión ha seguido, ¿no? O sea, por otro lado, podemos ver, no sé qué es el Althusser, ¿no? Digamos que el tema viene de lejos, ¿no? Es de los ídolos del teatro, de los ídolos de, ¿no?, del mercado. Después Marx es el primero que nos habla de la falsa conciencia y tiene esa frase del Capital al principio que dice: ellos no saben pero lo hacen, ¿no? Es esa frase que bueno, entonces uno se quedaba con la idea de que se quedaba con la idea de que nosotros hacíamos cosas un poco sin saber, porque había una falsa conciencia, una ideología de clase, un status quo que era el que generaba, ¿no? Y nosotros íbamos ahí un poco como borregos siguiendo, y parece que la idea era acceder, exacto. Y por ejemplo, Lukács dice que no, ¿no? Que había una ideología de una clase propiedad, habría otra ideología, y entonces parece que aquí la cosa sería enfrentar estas ideologías. Pero no queda ahí, ¿no? O sea, nos, ahí, por ejemplo, Zizek retoma mucho a Dottele y habla de esta parte muy interesante de la ideología, que dice, pues es que en realidad Marx se equivocó, no es no saben pero lo hacen, es saben y por eso lo hacen. O sea, la ideología no estaría allá afuera, sino de hecho nosotros estaríamos sabiendo permanentemente que eso es una construcción ficcional, todo, cada una de nuestras relaciones. Y sin embargo así lo hacemos. Zizek, que es un tipo muy simpático y siempre pone ejemplos muy divertidos ahí al respecto, dice, es como el sublime del oscuro, el sublime objeto de la ideología, si me lo recuerdo. Sí, pone ese ejemplo, ¿no? De, y también de sus pequeños cortitos ahí que de repente saca. Hay una película que le recomiendo, se llama Guía de la Ideología para Pervertidos, donde pone todo esto. Y señala, dice, bueno, por ejemplo, el niño que recibe regalos, ¿no? Recibe regalos y está grande y recibe regalos. Y entonces, ¿por qué recibe regalos? ¿No? De repente uno diría, bueno, pues es que está padre recibir regalos. Y dice, no, o sea, sí, te estaría ese elemento, pero algo sería muy interesante, o más bien sería más fundamental, que es, el niño le mantiene la fantasía al padre. El niño le mantiene la fantasía al padre de que lo quiere ver inocente.
pero el niño sabe que está jugando con la fantasía y el papá sabe de esa fantasía. O sea, nos gusta construir la fantasía y creer en ella. Entonces, muchísimos ejemplos, pues ustedes de la película se van a dar cuenta que aparecen, es si vamos a Starbucks, nosotros nos pone, ay, bueno, aquí tenemos café, de precio justo, y nosotros reciclamos. ¿Será cierto? O sea, nosotros nos construye la fantasía de la salud, de la buena economía, de la economía saludable, por ejemplo, pero es una construcción que nosotros les queremos comprar, ¿no? Queremos seguir ahí nosotros. Y los pagamos caros. Y la pagamos cara, por cierto. Pagamos, y dice, muy interesante, dice, antes uno consumía algo y se sentía mal, porque el malito consumía eso, ¿no? O sea, qué asco de ser humano soy, ¿no? ¿Por qué no soy como Aristóteles, y como Sócrates, y decía cuántas cosas hay en este mercado que no necesito, ¿no? Y ahora ya me compré esta camisa y me siento mal. Bueno, y dice, no, bueno, ahora lo que hace el capitalismo es hacernos pagar por esa culpa, ¿no? Nos da un poco más caro, pero nos dice, bueno, este vaso no se vaya a la basura, así nada más, hay procesos de reciclaje, y nos sentimos mejor. Pero es una fantasía construida. Ahora, todo esto que te digo es el tema de la ideología. Y de repente uno puede ver en Foucault un acercamiento. Yo creo que ahí hay un tema para explorar. Yo no lo he visto muy explorado, pero pienso que una parte donde uno puede acercarse es en este texto de Obrar Mal, Decir Verdad. Cuando dice Foucault que de repente está relacionándolo al decir la verdad y la subjetivación. Y entonces, el proceso de subjetivación, el proceso de ser sujeto de venir o advenir sujeto de decir, dice, bueno, por ejemplo, está la parte como muy graciosa donde dice, está un loco y loco escucha voces. Si usted escucha voces, no, pues sí. Dice, bueno, le vamos a dar una ducha fría para que se dé cuenta que esas voces no son reales, ¿no? Y este loco, que está loco, le da su baño de agua. Y dice, bueno, después de un delicioso baño frío, y además me imagino que es en Francia, debe estar frío, frío. Dice, bueno, si usted dice que estoy loco, pues entonces lo acepto. Dice, no, no, eso yo no quiero. Yo quiero que usted acepte que esté loco, no que yo le diga. Así que vamos a darle otra duchita fría para que lo piense. Le da su ducha fría y después dice, no, reconozco que estoy loco. Reconozco que sí, que Y dice, ah, ya cambió la cosa. Usted se reconoce como loco, luego entonces yo ahora lo puedo ayudar, porque usted está enfermo. Me reconoce como doctor, sí, estamos hechos. Y entonces dice, ahí es donde el sujeto se conforma a partir de la verdad que dice. A partir de lo que dice, ¿no? Ese decir conforma, lo conforma como un sujeto. Y entonces, de repente hay una parte muy graciosa que adelantito dice Foucault, y a mí siempre me da mucha risa porque dices, por ejemplo, es que cuando uno dice algo, se conforma a partir de eso que dice ser, y entonces señala esa parte de los de cuando alguien ama a alguien, ¿no? Si tú amas a alguien, pues no hay nada, ¿no? O sea, tú ahí callado amando a alguien, pues no pasa nada. Decir, tú tienes que asumirte como un sujeto que ama y respecto a esa persona. Entonces tú le dices, oye, fíjate que te quiero, que te adoro, que te pongo un bono, ¿no? Y se acabó, te amo. Y entonces dice, pueden pasar muchas cosas. Dice el mismo Foucault, dice, puede decir que la mujer diga, sí, pues le voy a decir a mi marido, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Pero a partir del momento en que tú te dices tal, tú te constituyes con la parte, con una subjetividad, ¿no? O sea, hay una construcción del sujeto a partir de la verdad que dice. Y yo pienso que ahí es donde se acercarían de manera que habría que estudiar la vida, habría que acercarse mucho, porque pienso que igual es la ideología, ¿no? Cuando yo compro la fantasía, una fantasía, la fantasía del amor, y que además dice, no, pero vamos a ser súper fieles, sí, seguro, toda la eternidad, para siempre, por siempre. Y uno compra la fantasía, ahí te estás construyendo eso, ¿no? O sea, estás construyendo la fantasía de la ideología, igual, ¿no? Pues creo que ahí habría dos temas, sería muy interesante verlo, ¿no? Yo no he visto libros. Bueno, no quiero decir que sea inocuo, ¿no? Porque en realidad construyes, si se da una alianza, ¿no? Que tiene un efecto social, político, económico, y puede tener un efecto ideológico. Claro.
Sí. Pasan cosas. Se objetivan cosas. Son procesos de subjetivación que objetivan cosas. Sí, y ahí también estaría el tema de la ideología. Por eso yo creo que es un tema de una cuenta pendiente para ustedes que van a hacer tesis. Que lo vayan pensando, ¿no? A ver, compañero. Tengo dos, una igual me la presentar así, porque tiene que ver con lo que decías sobre posibilidad, que decías que es condiciones de posibilidad, es la condición de posibilidad histórica de un discurso, pero esto no se me suena muy parecido a lo que significa episteme. No sé cómo se encontraría la diferencia entre positividad y episteme. Pero, no. Bueno, siento que es una pregunta medio técnica, ¿sí? No está bueno, ¿sabes? Porque lo que pasa es que la arqueología del saber trata de explicitar temas que he dicho en las palabras y las cosas. Sí. Entonces Foucault dice, bueno, voy a tratar de... O sea, cuando alguien hace una introducción a su texto ya está todo mal. O sea, yo pienso que ahí todo falla, ¿no? O sea, de repente me recuerda a esa introducción que fue Gauss, que hizo la introducción a Heidegger. Sí, ¿no? Sí. Y entonces si tienes que hacer una introducción a tu traducción, ya todo está mal. Ya la verdad. No, y acá yo creo que Foucault trató de explicar cosas, pero sí que de repente dices, oye, esto no es episteme. Yo pienso que sí. O sea, de repente que es episteme, digamos, efectivamente la condición de posibilidad, ¿no? De, va a decir Deleuze, de la visibilidad y la visibilidad. Entonces, de alguna manera, creo que la positividad estaría ligada a eso. Habría que ser como muy... explorar más para ver si hay una distinción tan clara. Y bueno, y otra que tiene que ver ya directamente con el dispositivo es sobre que mencionas el acontecimiento. Hay una conferencia que me gusta mucho de Agamben, porque como que deja para mí muy claro el sentido del dispositivo. Es una que da en la UBA, creo, en YouTube, que hay una introducción de un filósofo argentino que se tarda como 20 minutos hablando, ¿no? Y no sé, está ahí un bebé llorando. Es muy cansado lo que dice, ¿no? Pero ya cuando hagamos... Bueno, un bebé también. También, por mucho que sepa de filosofía, igual, ¿no? Y bueno, ya cuando Agamben empieza a hablar, no me acuerdo pues el tema en concreto, pero habla del dispositivo, ¿no? Y él dice que el dispositivo es todo, ¿no? Dice que el lenguaje es un dispositivo, pero que es para capturar al ser viviente, ¿no? Ah, sí. Qué bueno, perdón que te interrumpa. Sí, qué bueno que lo mencionas. Habría, o sea, lo que pasa es que aquí hay un tema que ya no exploré, pero es el tema de lo abierto en Agamben. Porque ahí lo que va a decir, y retoma Heidegger, y va a decir, hablando de, dice, la piedra es inmundo, por ejemplo, el animal es pobre de mundo, y el hombre es el que crea el mundo, ¿no? Genera mundo. Y entonces, a partir de esa distinción, lo que dice es que los animales están, cita este etólogo muy famoso, que después fue muy criticado con la Alemania nazi, Jacob von Weizsäcker, y entonces señala ahí cada animal tendría una forma, ¿verdad? O sea, estaría de manera diferente. Por ejemplo, a ver si no voy muy lejos, el ejemplo que cita es el de la garrapata, ¿no? Como para la garrapata el mundo se le abre de una manera determinada, pero que él además, la garrapata en realidad no se le abre el mundo porque está simplemente, le llama absorta, ¿no? O arrobada por, digamos, ciertas condiciones del ambiente, la temperatura de la sangre, ciertas funciones muy elementales que tiene. Y entonces ahí no habría la distinción, dirías, por ejemplo, otro ejemplo que pones, el de la abeja, una abeja está alimentándose, si le abres el vientre, la abeja sigue alimentándose. No se puede hacer una separación de sí, ¿no? Y diría que lo abierto es la posibilidad de separarse, ¿no?, de esa función originaria animal. Claro, es una parte un poco más complicada, que la he usado muy mal, pero en otra ocasión podemos ayudar a discutir. Ah, ok, ¿no? Sí, es que tú ponías dispositivo a acontecimiento. No lo pongo, es como pienso que van juntos, ¿no? Que tendrían que ir en una relación junta. Ok. Bueno, sí, es que yo pensaba que lo que oponías acontecimiento como algo hacia
Bueno, es que yo lo entiendo así un poco, ¿no? O sea, que el dispositivo, como decía el señor Azarro, que es como una acción, ¿no? Que se presenta cuando se presenta, que se presenta cuando ocurre un acontecimiento, ¿no? Pero no sabía cómo entendías el acontecimiento porque Agamben hablaba de ser viviente, ¿no? No sé si lo que tú proponías como acontecimiento era en el sentido de Agamben. No, tendríamos que leer como a Nietzsche para llegar como a esa idea del acontecimiento, porque lo toma por varios lados, pero Nietzsche es porque, o sea, el acontecimiento, por ejemplo, no es algo que haga alguien en particular, ¿no? No es, Foucault va siendo un crítico del sujeto, entonces no está pensando en que alguien haga un acontecimiento, ¿no? Tendría ciertas características. Me gustó mucho, así como lo explicaba, ¿no? Es como una tirada de dados, ¿no? Y que eso puede cambiar en algún momento. Y es disruptivo. El acontecimiento siempre es disruptivo. Sí, de repente. Ahora una cosa más. Acá, sí, bueno, ya una parte de la pregunta ya de su compañero es que ahorita que estábamos hablando, y bueno, también después de la lectura de Agamben, eleva el dispositivo a un nivel, para unas categorías al estilo mundo de vida, el momento, bueno, sí, al momento me parece, ¿no? Estamos hablando del mundo vida ahí, y yo estaba pensando, bueno, que no habrá un límite en el dispositivo como tal. ¿O acaso el mundo vida será una red de dispositivos? Son análogos, pero acá conceptualmente, o sea, sí podríamos hacer una analogía en estos dos términos, por ejemplo, y entonces entraba lo que dice el compañero, y dónde queda el episteme, por ejemplo, porque el episteme sí es una condición, es la condición de sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el dispositivo, que también es una condición de sentido? Lo que pasa es que el episteme no daba cuenta de lo que después quería dar cuenta. O sea, el episteme era arqueológico. Entonces decía, bueno, hay ciertas condiciones del saber que permiten. Y el dispositivo está ya dando cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Relaciones de poder. ¿Ves? Eso, el episteme se había quedado corta. Se había quedado corta. ¿Ves? No es cosa solo de saber. Digamos que la episteme siempre está asociada a conocimiento o saberes. Y el dispositivo es un arreglo mucho más amplio, pero que puede funcionar en sentidos cortos. Es decir, puede ser el hospital, puede ser el cuartel, puede ser la escuela, puede ser el Instituto de Salud Pública. Además, yo siempre lo entiendo como de con dos imágenes diferentes, ¿no? Siempre pienso esto, mientras que la arqueología uno puede ver, como lo menciona Foucault, estratos, en el dispositivo mismo red. O sea, si tuviéramos que pensar en una imagen, uno podría pensar la arqueología y los sistemas como estratos, y la analítica del poder, toda la parte genealógica, pero particularmente de los dispositivos como redes. Entonces, no son elementos aislados. Nosotros estamos aquí, ¿no? En un cierto tipo de dispositivo, pero hay otros que se están cruzando, ¿no? Otros que funcionan simultáneamente en el mismo sentido. O sea, alguien podría decir, aquí está el discurso de la pedagogía, podemos decir, una pedagogía en donde yo puedo ver si la compañera está poniendo atención, y entonces no puso atención, no sabía, ¿verdad? Qué mal. No solo se quedan hasta las 10. Entonces, ¿no? Ahí ayuda un dispositivo de vigilancia, pero también pedagógico, pero también. Entonces, de repente, es esta red que no es tan. ¿Ves? No es. Si uno viendo, digamos que si tú no estuvieras en tu salón y llegas y ves esto, no te daría mucho sentido. Y menos como lo dijo. Lo dejaron ahora, ¿no? Que primero era nada más así, la cosa esta de ¿qué? Como de cemento, y luego metieron así vaquitas. Menos sentido tendría, pero claro, si tú nunca hubieras visto esto, pues no te daría sentido, pero después entiendes que aquí hay una cosa de que tiene que ver con la pedagogía, que con la vigilancia, en fin, con muchos otros saberes y muchos otros dispositivos que se van mezclando. Por eso lo ve como red, ¿ves? Por eso yo siempre pienso esto como dos imágenes, el estrato y la red. Pero por favor, no sé. Allá habían levantado, ¿no? Ahora tratamos. Ya habían levantado la mano, ¿cierto? ¿No? Ah, ok.
Sí, ¿no? ¿Quién es tipo de consulta? Más que nada pedirte que se profundice un tema en la vida. Déjame coger así como si fuera de la. En la vida. En la medida en que tu lectura ha estado mediada por la lectura que hace Agamben sobre la obra de Foucault y que ha ido marcando un poco los puntos de quiebre, o sea, ciertas cercanías pero también ciertos distanciamientos, uno de los puntos que también logra distanciarse Agamben es al señalar que los dispositivos en el actual capitalismo ya no se encargarían solamente de producción de subjetividades o procesos de subjetivación, sino que estarían encargados de, y operarían a través de procesos de desubjetivación, precisamente. Y en esa medida, él señala literalmente que seríamos, a lo largo de la historia, el cuerpo más dócil, que ya no importaría esta definición de izquierda y de derecha, y todo ese tipo de cosas. Quería preguntarte, veces que puedes hacer, ya que es un punto de distanciamiento también de entre Agamben y Foucault, si se puede profundizar un poco, porque tiene... es una pregunta de relevancia política también. Sí, sí, claro. O sea, lo que creo que pone ahí dificulta a Agamben es que, claro, hoy día, dice, los dispositivos siempre han formado parte del género humano, pero hoy día parece que pasamos de un dispositivo a otro, a otro, a otro, a otro. Y entonces, en sentido muy político, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Porque ya, más que volvernos un sujeto, ¿no? Más que pasar a un modo de subjetivación, parece que estamos permanentemente desubjetivándonos en función de los diferentes dispositivos que tomamos. Y yo creo que, claro, cuando Foucault de repente se quedó en un tema de las resistencias, ¿no? En el tema de la resistencia, de la práctica de la libertad, ¿no? Como algo muy concreto, no es hablar de la libertad, sino cómo frente a ciertas condiciones nos ponemos, digamos, frente a esas condiciones y ejercemos una cierta práctica para esa libertad. Pero claro, Foucault no llegó a los teléfonos celulares ni a eso. Y pienso que en términos políticos sí hay todo un tema ahí, ¿no? Y que es verdad que cuando, por ejemplo, Agamben habla de lo diverso, de repente este tema de que sí es posible, en algún momento de esta relación que se da en los animales, que es sin mundo, porque están permanentemente como interpelados por ese mundo, digamos, ustedes se han dado cuenta que el perro, cuando ladra en la noche, ladra y ladra y ladra y sigue ladrando, mientras sigue ese ambiente, sigue ladrando, no tiene, no pack, ¿no? Y si en algún momento se puede darlo abierto y se da esas condiciones donde se entera, ¿no? Se da cuenta, ya no se comporta nada más, sino hay una especie de, no le quiero llamar razón porque no la llama así Agamben, pero un estado de abierto. Pero Agamben mismo dice también que lo que hacen los dispositivos es poblar lo abierto. O sea, políticamente ya no estamos nunca lo abierto, sino estamos. Y entonces me parece muy interesante acá por una cosita que es, trabajo en unas cosas de tecnología y filosofía. Entonces hay un texto ahí que se llama, que está haciendo internet con nuestras mentes dóciles, creo que dice. Y entonces señala, ¿no?, que esta habilidad multitarea es una habilidad propia de los animales. O sea, nosotros ya estamos, o sea, así, ¿no?, permanentemente siendo llamados por esto. Y entonces, ¿dónde cabría la posibilidad de un sujeto, ¿no? Déjate un sujeto ahí que tenga que resistirse, sino la posibilidad de un sujeto que pueda, en algún sentido, ser consciente, ¿no?, de su estar ahí permanentemente interpelado por los dispositivos. O sea, creo que, aunque Foucault no lo vio, Agamben tiene un diagnóstico un poco triste de eso, ¿no? Quizás, nada más para complementar, en Agamben sí hay una prevención histórica contra los totalitarismos, pero tampoco se hace ilusiones, en el sentido de señalar que en la democracia están las condiciones de posibilidad del autoritarismo y del totalitarismo. Es más, de la legislación que permite el estado de excepción. Si el estado de excepción puede ser llamado desde la democracia. Entonces, pero evidentemente en el sentido de resistencia a los totalitarismos, que pueden tener signos de izquierda o de derecha, ¿no?, que los han tenido de los dos lados también. ¿Cómo tengo la duda de
En el caso del poder disciplinar, ¿cómo funcionan los dispositivos? ¿Es que los dispositivos en sí mismos se pueden disciplinar en la medida en que actúan? A ver, otra vez, perdón. Sí, ¿cómo funcionan estos los dispositivos en general en el poder disciplinar? A ver, digamos, el poder disciplinar estaría cruzado por muchos dispositivos. O sea, nos recordarás que hay una parte donde se habla de cierta pedagogía, cierta forma. Y esto es el poder disciplinario lo que haría. Acuérdate que además que Foucault lo relaciona el poder disciplinario de la antropopolítica con la biopolítica. O sea, nunca iría sola, estaría siempre en relación. O sea, siempre estaría cruzada el poder disciplinario con algo, con este dispositivo, porque si no, ¿para qué serviría el poder disciplinario? ¿No? Digamos que el poder disciplinario sirve para algo, ¿no? Sirve para, dice, para que el cuerpo no tenga ciertas, logre ciertas habilidades, y eso solo es posible pues porque pensamos de una determinada manera el cuerpo y porque además hay una serie de elementos que hacen posible o que más bien por lo cual es deseable el poder disciplinario, ¿no? Si piensas en el capitalismo hoy día o desde el fordismo, ya había toda una mirada de eso, o sea, de por qué es importante toda una disciplina. Es más antiguo, ¿no? Como lo menciona, pero si hoy lo ves es muy claro, ¿no? Entonces no iría solo el poder disciplinario, iría junto con los dispositivos. Y perdón, aquí en el caso de la microfísica del poder, ¿cómo se emplea? A ver, la microfísica del poder sería la analítica del poder. O sea, cuando Foucault habla de la microfísica del poder, dice que el poder no estaría en lo lineal, ¿no? No estaría así desde una distancia, sino estaría en lo capilar, estaría en lo diminuto. Entonces, así actúa, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que de ilusiones que estarían ahí, ¿no? Entonces la microfísica del poder es una de las partes de la analítica del poder. Ajá. Si lo vemos, la analítica del poder habla, por ejemplo, que el poder es positivo, que el poder es microfísico, ¿no? Sería uno de los elementos de la analítica del poder. ¿Sí? Nada más por último, quisiera yo agregar lo siguiente. Retomando la cuestión de dispositivos, hay varios tipos de dispositivos en Foucault, como es el dispositivo carcelar, el dispositivo de seguridad, y él termina concluyendo las obras, por último, con el dispositivo de sexualidad. Para Foucault, el sexo lo ve como una historia del sexo y no como un sexo naturaleza. En el caso del dispositivo de ese que estoy viendo en este momento, el dispositivo de sexualidad, abarca tres estrategias. El dispositivo sexual. La primera sería la histerización exactamente de la mujer, que es la desexualización de la mujer, así lo maneja ahí. La segundo paso del dispositivo de sexualidad sería la, en este caso, la pedagogización del niño, para que alejarlo de los peligros sexuales. Ese sería un dispositivo. El tercer punto del dispositivo de sexualidad sería la socialización de la fertilidad, o sea, el control de la población. Y por último, el cuarto sería la psiquiatrización de las anomalías. Yo veo en Foucault, en toda su obra, en que he asistido a este seminario, tres líneas de investigación principal. La primera, que toma a la investigación del sujeto como conocente, es decir, la epistemia. El segundo punto sería, para mí, la línea del sujeto que actúa sobre otros, en este caso sería el poder. Y por último, el último Foucault, que yo creo que en las sesiones posteriores lo vamos a ver aquí, seguramente, será el de la subjetivización, que ya lo había manejado, me parece, que es en cuestión a la moral. Hay una moral que maneja ya el último Foucault, pero siempre en relación a una sexualidad, como el arte de vivir, manejando una sexualidad. Nada más, un comentario. Ah, muy bien, pues, a ver, una última pregunta. Tengo como una duda, la verdad no conozco a profundidad la psicología, de pronto como que siento que la cuestión de los dispositivos podría entenderse
también como una jerarquización de las relaciones de poder, ¿no? Y entonces, claro, hay dispositivos disciplinares con la lectura que han hecho de Agamben, puede entenderse que entonces hay un montón de cosas que median las relaciones, ¿no? Y entonces los dispositivos podrían verse así como esa malla de la que hablas, pero también como una superposición de mallas, ¿no? Porque entonces es la relación estudiante, digo, profesor, que en sí es un dispositivo y una relación de poder, que justo está mediada por otros dispositivos, ¿no? Porque entonces incluso la identidad como alumno y todas las cosas que median fuera de ese, por ejemplo, el espacio de clase, serían como otras relaciones con otros dispositivos y otras como superposiciones de estas relaciones de poder. Y finalmente, la cuestión, por ejemplo, el cuestionamiento de si el dispositivo es el sistema, ¿no? O sea, podría también entenderse como un dispositivo, digamos, más ampliado, justo como una jerarquización de distintos dispositivos que operan al mismo tiempo. Es que yo pienso que no hay que pensar a como jerarquizaciones, ¿sabes? O sea, justamente estamos acostumbrados a pensar en jerarquizaciones. Y no, además, por otro lado, creo que lo padre, lo que creo que una cosa muy interesante que hizo Foucault, que logró, es que cuando hablas de dispositivo, cuando hablas de dispositivo, solemos creer que debemos de, o sea, que cuando Foucault diera una receta, y creo que un poco lo que he venido a tratar de compartirles es que no, o sea, por eso creo que está vivo, ¿no? Porque de repente alguien puede decir que hay otro tipo de dispositivo, ¿no? Lo que a mí me parece es que un día fui, fue sobre un tema de violencia, fui la violencia, y me decían, oye, viniste a hablar de Foucault, pero nunca hablaste de la violencia. Digo, es que déjame, te digo que la violencia es muy fácil, o sea, para empezar, no hay la violencia no es como algo concreto que pasa ahí, ¿no? O sea, hay una serie de relaciones que le dan sentido a esa violencia, pero eso no es lo que nos interesa, porque podemos, digamos, defendernos de la violencia. Lo que es más difícil de ver es donde el poder es más útil y que no vemos, ¿no? Y ahí es donde hay toda una serie de digamos, posibilidades que abre Foucault. Si alguien dice, por ejemplo, el dispositivo de la biopolítica, bueno, él pensó ese dispositivo, pero no quiere decir que haya otro. No quiere decir que podamos nombrarlos de otra manera, no quiere decir que no. Y que haya superposiciones. No creo que jerarquizaciones, justamente su analítica del poder, pues no es una cosa jerarquizada. Pero estas superposiciones nos permiten ver muchos elementos, y creo que lo que abre Foucault son líneas de investigación. Por eso creo que ha sido tan socorrido Foucault, porque por ahí dice, bueno, la biopolítica, ¿por qué tan esto más, no? O sea, por eso pues, aparece Foucault, por eso hay tantos que de repente dicen, mira, ¿y qué tal si nos vamos por este lado? Vemos esto de la biopolítica, pero y esta otra relación, este acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo podemos analizar? Y no nos da la biopolítica sola. Entonces, por eso me parece que ha sido, yo no pensaría nunca desde una jerarquización, yo pensaría que nos da la posibilidad de pensar muchas cosas y que Foucault no, nunca debe ser tomado como una receta, que creo que es el error a veces de... solemos decir, no, pero Foucault dijo palabra de Foucault. Justamente creo que ahí estaríamos hecho traicionando un poco a Foucault, ¿no? O decimos, pero palabra de Foucault, no. O sea, Foucault abrió líneas de investigación y dijo, ¿qué tal por qué vamos por acá? ¿Y qué tal si después lo abandonamos y hacemos otra cosa? O me equivoqué y hay que regresar a esto. Y lo hace muy seguido, ¿no? Foucault dice, ay, él estaba buscando la locura, pero no era por ahí el asunto. Y creo que es muy honesto eso. Pero lo que antes los lectores dicen, pero es que Foucault dice tal. O sea, esto no es como para... Algo que me gusta es que no es... No es canonizable Foucault, ¿no? Además ni se haría, era un tipo... Hay una biografía de las que más me gustan, esta que se llama La vida de Michel Foucault. Sí, la vida, todos los rostros de Michel Foucault. Y es que el tipo no se dejaba así por nada, ¿no? O sea... una parte del principio dice, sus amigas mujeres decían que él era feminista, sus amigos decían que era macho, ¿no? Claro, nunca era, se comportaba de manera muy libre, tenía múltiples caras, y yo creo que lo que hace es demostrarnos que así es la realidad múltiple, y no deberíamos entonces decir, ni jerarquizarla, ni decir palabra de Foucault, te adoramos, señor, ¿no? Quizá me equivoqué al decir jerarquizada, y más bien es
me refería más bien a la cuestión de que hay como otros dispositivos que están más a la vista de otros, ¿no? Que finalmente es como la cuestión de que hay cosas como más dichas o más, más entendibles porque están dichas y otras no están dichas. Pues la chamba es ver los que nos han dicho. Sí. ¿Estaría de paz? Bueno, sí. Muy bien. Pues muchas gracias.